La empresa gestora del almacén de gas Castor, paralizado por los terremotos registrados en su entorno, quiere renunciar al proyecto. La sociedad se lo ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es el comunicado en el que la empresa Escal, con mayoría de ACS, renuncia a explotar el almacén subterráneo de gas. Para hacerlo necesitan la autorización de los que financiaron el proyecto, un consorcio liderado por Banco Europeo de Inversiones. Esperaremos a ver si esa renuncia es autorizada o no por parte del Banco Europeo de Inversiones, y si fuera ese el caso, entonces se actuaría de acuerdo a lo que establece el decreto de concesión de la explotación. Según ese decreto de 2008, si se extingue la concesión, las instalaciones pasarían al Estado y habría que compensar económicamente a la empresa concesionaria, incluso, señala, en caso de negligencia. El Gobierno recurrió este artículo por abusivo, pero el Supremo no lo anuló y dijo que la indemnización dependería de las circunstancias del cese de la actividad. Realmente ahora se va a abrir una batalla judicial, que es lo que pensamos, entre el Ministerio y la empresa ACS, para ver quién paga los platos rotos de un proyecto realmente inviable. El almacén de gas lleva 9 meses paralizado por los más de 500 movimientos sísmicos registrados en su entorno. Los estudios conocidos hasta ahora los han relacionado directamente con la inyección de gas. Industria asegura que Castor, cuya inversión asciende a 1.700 millones de euros, seguirá cerrado hasta tener todos los informes técnicos.